El canal aliado de Monterrey Casanare nos informa sobre los hechos que ocurren en este municipio. La Corporación Consejo Municipal instaló el tercer periodo de sesiones ordinarias correspondiente al mes de agosto, con la presencia de los 11 cabildantes y del alcalde encargado, ingeniero José Armando Suárez, al igual que la secretaria de Gobierno Municipal, doctora Joana Velandia. El presidente del Consejo Municipal, John Jairo Buitrago, hizo la invitación a toda la ciudadanía para que asista a las sesiones programadas durante el presente mes y contribuya en la búsqueda de soluciones a los problemas que se presentan en Monterrey. Y invitar a toda la comunidad que esté pendiente a que nos acompañe en las sesiones del mes de agosto para cualquier inquietud y cualquier solución que desde esta corporación como Consejo Municipal podamos dar alguna solución y escuchar todas las inquietudes que la comunidad manifiesta. Al igual que el Consejo Municipal va a estar pendiente de todas las inquietudes, escuchar a toda la comunidad para que le podamos dar una solución pronta a las diferentes inquietudes que la comunidad necesita. El concejal resaltó el compromiso de la actual administración en cabeza de José Eduardo Ballesteros, quien ha visto con buenos ojos los proyectos y sugerencias que los concejales han presentado. Se ha logrado muchas cosas junto con la administración municipal y el alcalde para concertar recursos para diferentes comunidades, diferentes obras que se priorizan en el municipio de Monterrey. Eso se ha logrado más que todo con todos los honorables concejales, los 11 concejales que han estado muy pendientes de todas las inquietudes de qué recursos necesitan diferentes secretarías, la parte de educación, la parte de deporte, la parte de cultura, que es muy importante. Por su parte, el alcalde encargado, José Armando Suárez, secretario de Obras, manifestó el interés que tiene la administración municipal para presentar al Consejo los avances de cada secretaría que permitan ir visualizando la elaboración de un proyecto de presupuesto para el 2014, donde queden contemplados todos los sectores. La intención es que sea un periodo de sesiones ordinarias muy productivo, que nos permita dos aspectos. El primero, revisar y evaluar por iniciativa del Consejo, como ya lo han venido proponiendo y como ha sido también costumbre dentro de la corporación, que las diferentes secretarías de la administración municipal podamos ir mostrando el avance, lo que ha sido el cumplimiento de meta, los proyectos desarrollados, como antesala preparatoria para que en el mes de noviembre se tengan dimensionadas las metas aún no cumplidas que necesitan soporte presupuestal para que en ese proyecto de acuerdo que cursará en noviembre de presupuesto para la vigencia 2014, pues se tenga más aterrizado precisamente las metas que procuran el cumplimiento general de nuestro plan de desarrollo municipal. Finalmente, el alcalde encargado destacó una serie de proyectos de acuerdo que fueron radicados para el estudio y aprobación de los concejales durante este periodo de sesiones ordinarias recién instalada. En ese sentido, pues es un tema importantísimo para que el Consejo Municipal y en especial también para que la comunidad pues acompañe el periodo de sesiones ordinarias para que se haga partícipe con sus ideas y enriquezca precisamente el debate de esos temas tan importantes. De la misma manera, pues estaremos generando otra serie de proyectos de acuerdos que ya con oportunidad pues soportaremos y sustentaremos en el seno del Consejo Municipal. Desde Monterrey, para Nare Infolosa. Conozca todo.